Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Iniciamos con el radar a futuro. Ya pueden ver a las 2 de la tarde incremento de nubes en nuestra zona, una que otras tormentas eléctricas hacia el oeste del estado mayormente y sobre las montañas. A las 5 de la tarde es cuando vemos ese sistema entrar un poco al área de Denver, Colorado Springs, en pueblo salida. En cuanto a las temperaturas máximas de hoy casi bordeando el rango de los 90 grados, 89 para Denver, 90 Colorado Springs. Y 90 Boulder, 87 grados en el área de las montañas, Aspen 74, Grand Junction 91 grados. Ahora pasemos al estado del tiempo con Verónica Faría. Gracias, Antonio. Hola, amigos. La mínima esta noche llegará al rango medio de los 50 grados, bastante fresco, y para mañana continuarán las posibilidades de tormentas eléctricas, así que mucho cuidado con una máxima de 80 grados. Regresamos. Dos de la tarde cielos despejados, un poco de nubes. Quizás a las 5 de la tarde se podría ver una que otras lluvias aisladas en el área de Colorado Springs, pero de resto cielos parcialmente nublados a despejados. Las mínimas esta noche un poco más frescas, 64 en Denver, igualmente en Brighton, Lomond, 58 grados. Y para sus siete días del pronóstico extendido, el viernes 95, mínima de 63 grados y el fin de semana tormentas eléctricas. Una máxima de 90 grados por encima de lo normal que es de 84 grados para esta temporada. Y a las tres y media de la tarde tenemos cielos mayormente soleados en toda la zona metropolitana, pero en el transcurso del día veremos nubes más que todo al oeste del estado. Y ya para la noche esas nubes se desplazarán. Ahora pasamos al estado del tiempo con Verónica Faría. Gracias Antonio. Hola amigos, ¿cómo están? La temperatura mínima de esta noche es 62 grados y para mañana se espera una temperatura máxima de 90 grados. Para su pronóstico de los 7 días, el miércoles 94 mínima de 59 y el jueves en los 98 grados. Regresamos. Existe todavía alertas de incendios, pero ahora solo al oeste de Fort Collins y al oeste de. Pasamos al estado del tiempo con Verónica Faría. Gracias Antonio. Hola amigos, la mínima esta noche será de 58 grados. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas en algunas zonas y mañana la temperatura en los bajos 80 grados. Regresamos. Tiempo seco, cálido y ventoso, lo que ha generado alertas de incendio en la mayor parte del estado. Así que amigos, mucho cuidado. En cuanto a la temperatura máxima esta tarde, se espera que alcance los 89 grados, que se lee de 32 centígrados y esta noche se espera una temperatura mínima de 57 grados. Para sus siete días del pronóstico extendido, el viernes primer día del verano, 92 grados, mínima de 57. Y para el fin de semana, en el rango medio de los 90 grados. Gracias.